¿Qué tal audiencia del deporte? Bienvenido a la gran final de la División de Honor 2023 del futsal femenino. O sea, es Ugembi, las chicas del municipio de Las Heras van a enfrentar a las que vienen del sur, donde nace el viento de Comodoro Rivadavia. Este duro y complicado y trabajado con mucho oficio J.I.M. que ayer dejó en el camino Cementista por la mínima diferencia 1-0. Por el lado de las chicas de Ugembi tuvieron que llegar hasta la definición por penales para eliminar Alianza Godoy Cruz. Es el momento de la gran final. 10 minutos nos separan del comienzo del partido. Yo necesito que me explique. Alguien que entiende muy bien del juego. ¿Cómo hace para prevalecer sobre el otro tácticamente cuando los dos tienen juegos bastante parecidos? ¿Cómo haces? ¿Esperás que el otro se equivoque? ¿Esperás que tomarlo dormido en algún momento? Pero esa respuesta la tiene nuestra comentarista de lujo. La voz del futsal femenino, Paula Monteagudo, a quien ya le doy la reiterada, ya buenas noches, cuando el sol pasó hacia el oeste a dormir detrás de la cordillera, aquí en esta bellísima ciudad de Mendoza. Hola, Paula. ¿Cómo estamos, Darío? Bienvenida a toda la gente que está del otro lado también, escuchándonos y viéndonos. Y es así, dos equipos que en los papeles, muy parecido a su juego, muy aguerrido, un juego de mucho contacto también para los dos. Y a mi parecer, cada uno buscará su propuesta. Cada uno le será fiel a su estilo. El estilo de JM no es el que vimos ayer. Si uno hace, a ver, obviamente ayer respetó lo que planteó y lo respetó durante todo el partido y por eso se llevó la victoria. Salió de contra, metió gol, se cerró atrás, lo decíamos en la transmisión anterior, con una defensa súper trabajada, súper aceitada, sabían a quién se enfrentaba, nada improvisado de lo que fue ayer, con coberturas, escalonadas las marcas, con una presión a Anita Ontiveros que la verdad no la dejaron respirar y por eso fue que no pudo marcar como venía o asistir como venía haciendo en los demás partidos y con la figura de Rocío Trauman también, allí en el arco, bajo de los tres palos, que sacó absolutamente todo. Un JM que en los demás partidos salió a proponer y creo yo que es lo que va a pasar ahora. Va a salir a buscar el partido, va a elevar las líneas, va a jugar un poco más con la pelota, porque también Ugembi se lo va a permitir. Ugembi puede llegar a subir las líneas para marcar presión toda la cancha, pero recordemos que muchas veces no marca en bloque. Y por su parte, el equipo mendocino, el equipo de Las Heras, saldrá con todo a buscar el primer gol del partido. Se viene un encuentro durísimo. Como decía Darío, dos protagonistas en busca del gran título, el primero. Después de esta noche van a poder decir, yo fui la primera campeona de la División de Honor Femenino de Argentina, porque eso es lo que se está poniendo en juego hoy. Con camisetas negras, el equipo de Ugembi. Con camisetas blancas, con vivos azules, el equipo que viene de Comodoro de Rivadavia. Que vienen a darnos un espectáculo para todos los que estamos aquí en el estadio Vicente Polimeni, que ya se está llenando. Quedan muy poquitos lugares vacíos. Que la gente también que ha venido a ver el primer encuentro se ha quedado. Y las jugadoras también que han jugado el tercer y cuarto puesto se han quedado para seguramente alentar quizás canal oficial de FEFUSA por FEFUSA Mendoza TV. Bienvenidos a todos los que están ya conectados en la transmisión y en minutos nada más comienza esta gran final, primera final para conocer el primer campeón de la División de Honor Femenina 2023. Va quedando todo listo cuando el reloj dice que en la República Argentina es las 18:55 minutos. Así que estamos 5 minutos de que salgan por el túnel
los equipos de OIM de Comodoro Rivadavia, ahora sí, los equipos de LM Comodoro Rivadavia y UGEM de Mendoza, va quedando todo listo y se empieza a sentir ese cosquilleo de cuando algo importante está por pasar. A nada de arrancar la gran final entre mendocinas y comodorense aquí en el estadio Vicente Polimeni de La Acera. Va quedando todo listo. Árbitros que repiten. Una de las árbitros estaba jugando, si no me equivoco, una de cada semifinal. Creo que tenemos Marcela en este Mesa momento. Y Tatiana Garbarino, me parece. Garbarino dirigió el primer partido. Y de Concordia, Magalit y Biasi. Segundo partido de ayer. Magalit y Biasi y Marcela Mesa. Marcela Mesa de Misiones y Biasi de Concordia, Entre Ríos. Va quedando todo listo para el arranque del partido. Ya nos piden el ok. Cuando vemos uno de los jueces arrodillados, mirá, rezando. Uno de los jueces, uno de los árbitros rezando en la parte baja. En el arranque del partido. ¿Qué tal? ¿Cuándo sale? Se vienen a la cancha. Salió Magali Di Biasi junto a la gringa Marcela Mesa. Los jueces que impartirán justicia. Jueces que han sido premiados con esta gran final por su labor en estos días. Ya se saludan los protagonistas. Ya cada uno va al momento de jurarse que no puede quedarse nada. Hay que dejarlo todo lo que tienen adentro. Totalmente. Es cuando nos decimos confiemos en las compañeras. Si una está cansada, pide el cambio. Esa es una frase que no puede faltar. Confiemos en la otra. Pasémonos la pelota y vamos a dejar todo porque no hay mañana, Darío. Es hoy. Así es. Va quedando todo listo cuando empezamos a ver la inicial del conjunto de JDM. Mirá vos, después de todo lo que atajó, la gente cementista se ve querer morir, ¿no? Después de todo lo que atajó, la piba Rocío Trauman, arranque titular la otra arquera, Paula. En otros partidos había sido titular también. Hablamos de Griselda Chávez, que vuelve ahora a la titularidad. Veremos, bueno, cómo responde. Obviamente su entrenador le tiene toda la confianza para ponerla en un partido tan importante de arranque. Así que veremos quién más la acompaña. Griselda Chávez, decíamos, con la camiseta número 1. Natalia Stelle, inamovible ahí en el quinteto inicial al ser la capitana e inamovible durante todo el partido. Ayer también fue una muralla en la defensa. Tatiana Kolinichenko con la 5, que fue a quien le dio el gol de la victoria ante cementista en la semifinal de ayer. Micaela Huichicabén y también Araceli Currunquia. Son las 5 que pone en cancha JM para iniciar esta gran final. Voy con los 5 iniciales del barrio Ugembi, que está con la gran chance de hacer historia, ¿no? Primera estrella grande, 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 que puede caer en ese barrio populoso de La Acera. En el arco con la número 1, Erika López. Casaca número 11 para Malena González. Con la 2, la negra Magra Osam. Con la 7, la Cucu Eliana Galeano. Y con la casaca número 4, que por suerte la vemos que está bien, Julieta Persia, casaca número 4, Juli Persia con la número 4. Recordemos que ayer había salido con una dolencia en la rodilla, pero después se la vio la Persia, mejor. Sí. Está en cancha Brisa Berardi. Y no está Malena González, ¿eh? Aclaramos. Repasamos: Erika López, Osam, Persia, Galeano y Berardi. La misma inicial del día de ayer.
¿Cómo estamos, Pauli? Bien, Darío, con muchas ganas de que empiece a rodar la pelota. Se están mirando porque no saben quién saca, estaban esperando los dos. Sí. Ahora sí, No bueno, sé, son los nervios. No sabían quién arrancaba, estaban todos nerviosos. Son los nervios, también, son los nervios de la final. Bueno. Se viene, primera final de la edición de honor femenina 2023 aquí en la provincia de Mendoza, Ujenvi, Municipalidad de las Heras B de la provincia de Mendoza, frente a JM de Comodoro Rivadavia, buscan un campeón. Es momento histórico y se ve aquí Mendoza, primera final de división de honor femenina, cuando se viene el disparo, afuera, ay, 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 Curruinca lo que tuvo, y así lo juega JM, así lo juega JM. Mirá cómo levanta, perdón Darío, mirá, lo decíamos al comienzo, que iba a proponer, iba a levantar las líneas, no iba a hacer el mismo planteo que contra Cementista, que iba a jugarle toda la cancha, y ya arrancó, no sale de contra, sino que maneja la pelota, lo deja venir Ujenvi. Ahí viene Estelle con la pelota, la mete larga, va por el pivoteo, va girando muy bien, Wicha Krem, la juega hacia atrás, viene para Estelle, Estelle para Currubinca, viene el disparo. Pasó junto al segundo palo. Ay, ay, ay. Arrancó con todo JM. Dos llegadas en 45 segundos. Muy cerquita de los palos protegidos por Erika López. Y hasta el momento, Ujenvi que no puede tener... Ha pasado nada, obviamente, del partido. Pero que no puede hacerse con el balón. Veremos qué es lo que sucede en esta posesión. Ahí viene con la pelota Sam. Levanta la cabeza. Le está jugando para... Berardi, la tiene Brice la pelota. La mete Osam, va larga, va Berardi. Le caía la pelota por la espalda. Se la tienen afuera a Kolenichenko. Y salida por el conjunto como Orense. Bueno, Ujenvi con un planteo 2-2. También con, bueno, con Galeano pudiendo llegar a bajar también y hacer convertirlo en un 3-2 para meterle un poco más de rotación. No tanto al bochazo, quizás, como sí sucedió en el día de ayer frente a Alianza. Así que vamos a tener un lindo partido de futsal. Ahí va la pelota para Kolenichenko, viene de primera. La metía para Currubinca. Currubinca va limpiando con Estelle. Estelle la abre por el sector derecho con Kolenichenko. Viene Tatiana, va a venir remate, tiro y tapó López. Tapó López, tapó López. Y salida en lateral. Tengo un dato, Darío. ¿Te acordás que ayer en un momento de Eliana Galeano pensábamos que se había quedado sin aire? En realidad tuvo un golpe en la mano. Tiene una inflamación de absolutamente toda la mano. No saben todavía lo que tiene. Sí ha estado con mucho hielo, me comentaba recién. Así que bueno, está jugando con ese dolor, con esa lesión. Pero de titular. Bueno, mirá vos. Ahí viene con la salida. Ayer quedó muy dolorida. Cuando vino el banco de suplente y la asistieron, no paraba de demostrar con su rostro el dolor que sentía. Ahí vino Sam. Se viene la contra. La perdía con Irichenko. Ahí se viene con la pelota. Ahora la tiene Guicha Kelem. Está limpiando hacia atrás para Estele. Usted está viviendo la gran final de la División de Honor 2023. La primera edición en el futsal femenino de esta división de honor, que ya tuvo resultado en el tercer y cuarto puesto. ¿Y quién se sube al podio, Paula? Se sube Cementista, que terminó 3-2 el partido frente a Alianza, partido que se puso bueno en los últimos minutos. Estuvo muy cerquita de empatarlo el equipo de Godoy Cruz, pero finalmente las dirigidas por Perico Pérez se suben al podio como en el tercer lugar. Ahí viene con la pelota Sam. Va jugando para Berardi. La tiene Brisa la pelota. Se la muestra Galeano y la tiene la número 7. Está jugando cortito para Berardi. Va girando el elenco del barrio Ujenvi. Le queda Usán. La va a meter al segundo palo. Vino el disparo. Le queda el rebote. Le queda Estelle. Sáquela, sáquela, sáquela. Que quema. Y lateral. Lateral para Ujenvi, que se arrimó al área. Al área del conjunto como Orense. Y eso hizo la primera aproximación. Algo le dice el árbitro, una de las juezas, a Mayra Osán, y Osán le dijo que como que no entendía. Vamos a prestarle atención. Quizás algún reclamo pueda haber sido. Bueno, ahí viene con la pelota, va saliendo con Persia. La deja Julio, le está metiendo cortita, la perdía, le quedó en la contra ahora para el conjunto como Orense. Estele. Kolenichenko se va por el fondo. Sale Erika López.
Y con una de bowling la mete para Galeano, la tiene Cucu, la mete en larga, viene Galeano, se va metiendo en el área, si la cambia, puede ser, pegue al arco, si está, viene Berardi, va para Osam, la tiene Mayra, va por la derecha el disparo, pegó en la cabeza, en la frente de Nati Estele, y lateral para el conjunto mendocino, empatan en la gran final, las chicas de Municipalidad de la Acera, frente a JM 0-0, rumbo a los primeros 4 minutos. Por ahora, Paulita, ¿qué nos puedes contar? Y ahora JM ya hizo una propuesta un poco más atrás, una vez que Ugembi sobrepasa la mitad de la cancha, hace la misma marca que le hacía ayer a Cementista, escalonada, cerrándose, saliendo y moviéndose con la pelota. Así que... el disparo, San. Lo que le va a quedar justamente si no mete ninguna profunda, que no hay ninguna característica de Ugembi en este momento para algún pivot, le va a quedar es patear de fuera nomás. Avenida Flor Paredes, hubo cambio en el conjunto de Comodoro, se fue de la cancha Huichaquelem, se vino Pérez, Paredes, Florencia. De buenos minutos ayer también Paredes. Sí, 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 sí. Sabe qué hacer con la pelota, cómo cuidarla, cuándo atacar, cuándo no. Mira, fíjate lo que acaba de pasar. La pelota sobrepasa el nivel de Paredes, ¿verdad? Y Paredes no, o sea, no retrocede a marcar, sino que la está marcando Osam de manera personal. Así que vamos a estar atentos a ese duelo. Hay una pelota que pronto le metió, vino el disparo, lo escapó Kolinichenko. ¿Qué pelota que le metió? Flor Paredes la dejó sola Kolinichenko. El remate pegó en las manos de López, se fue fuera. Ahí viene la pelota, la tiene con el Ichenko, la mete Tatiana, la saca. No quiere problema, Persia se va la pelota afuera. La salida del lateral. Lanzamiento lateral para el conjunto. ¿Cómo, Orense? ¿Cómo anda la gente? ¿Comenta o no comenta la gente? Sí, mucha gente alentando, vamos JM. Quizás alguno de las personas que nos está viendo y comentando nos puede... La gran pregunta de la noche, ¿por qué JM? Bien. ¿A qué hace alusión el nombre del equipo de Comodoro Rivadavia? Si alguno tiene el dato, estamos tratando de conocer un poco más, obviamente, de todos los equipos que pueblan y que juegan el futsal argentino. Juventud y memoria será, pero no me suena. Si es juventud, la memoria va para otro lado. Así que no me cierra todavía. Quiere que le diga una cosa, uno de los fundadores, un gran amigo mío, Oscar Fuente. En este momento me está puteando, así brusa, ¿cómo no sabe usted? Abrazo, Oscar. Ahí viene la salida, uno de los grandes amigos que tengo en Comodoro. Ahí viene la pelota al área. Soltado, le quedó por el gol, Galeano. Le quedó en la salida para Griselda Chávez. Le queda a Paredes, se la robaron, se viene la contra. Viene Persia. Berardi. Osam. Viene la pelota, segundo palo, la robó y se viene Estele. Kolinichenko. Uy, que le metieron con todo a Kolinichenko, ¿eh? Ahí le queda la pelota hacia atrás, la mete muy bien. Para que la vaya cuidando Estele, se metió en el área. Lo escapó. Qué devolución. Qué devolución de primero de Flor Paredes. Lo tuvo Estele, la pelota le dio un beso. Juegan, al horizontal. Juegan mucho de primera, mucha pared de primera, utilizándola justamente a ella que tiene ese nombre, Paredes, a Flor Paredes, con una pivot fuerte que en vez de jugar de espaldas al arco, ahora la vemos de espaldas al arco, pero cuando la recibe muchas veces de frente al arco o de costado y hace la pared con la compañera que le pasa. Bueno, por momentos tácticamente se nos dio vuelta la cancha, ¿no? Jungla Manada, nos tiran el dato. Ah, sí, mira vos. Que es JM. Bueno, gracias. Gracias a la gente. Muchísima gente de Comodoro siguiendo las transmisiones, como siempre. La audiencia más grande de toda la que he tenido la tuve con Comodoro Rivadavia. Tremendo, siempre, siempre. Ahí viene la salida para Galeano. Está ¿Ha 0 por 0. ¿Recuerdo o mal recuerdo? Ah, me quieren en Comodoro. Ah, he transmitido. Me han contratado para seguir en las campañas de sus selecciones. Gente amiga, como el loco Miguel Eslewi, Rima,
Orejas Figueroa, Chori Endrinal, históricos, jugadores. La verdad que puedo andar por muchos lugares del país que me van a tratar bien, ¿eh? En casi todos, algunos por ahí no, pero bueno, es así esto. Ahí viene la pelota, se va afuera, ahí lateral. Saludo grande a toda la gente de Comodoro que hizo cuando viene con la pelota ahora para Paredes. La gente de Comodoro que hizo el gran esfuerzo para organizar el Mundial C20, que debería... Uy, al nene lo agarraron en la tribuna, en la cabeza, el pelotazo. Y fue directo a la mamá. Directo a la mamá, ayúdame, mamá. La gente de Comodoro está organizando el Mundial C20, que comenzaba el 8 de septiembre, y que Fifusa no lo pudo mantener, porque no hay estructura, es la gran verdad. No hay países detrás de Fifusa, son 3 o 4, por no decirle 3, por no decirle 2. Cuando viene por el gol, ahí está. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Lujembi, Julieta Persia. Juli Persia recibió una gran pelota por el segundo palo. Gran pelota por el segundo palo. Y de espalda al arco, quedó girada al arco. Le metió con el taco cuando ya la arquera Griselda Chávez había quedado jugado en el primero. Julieta Persia, casaca número 4. Rumbo a los primeros 8 minutos. Ujembi, Las Heras. 1-0 para JM. Y ahora, obviamente, JM subirá a sus jugadoras, irá a presionar toda la cancha. Tiene que salir a buscar el resultado. Veremos qué es lo que propone. Un muy buen gol. Parada estaba ahí esperando Persia que la pelota le llegara a sus pies. Como decía Darío, una arquera Chávez, que estaba rendida ya en el primer palo, no llegó al segundo, la tuvo que empujar solamente, y de esa manera llega un poquito de tranquilidad para las chicas mendocinas. ¡Qué pelota le metieron en el segundo palo para que la empujara Persia! Está ganando el conjunto mendocino 1-0. Entra la goleadora del torneo, Luciana Napolitano, en Ujembi. Ahí viene el disparo, está el empate, tapó López, el disparo de Azul Camaño. Que ingresó en el conjunto de Comodoro. Ahí va a venir la pelota al área. Lo va a hacer Camaño. Va Korinichenko. Viene, la saca de cabeza Usán. Le queda rebote. Calculo que Camaño será una jugadora netamente ofensiva, porque ayer no la vimos jugar en JM. O si la vimos jugar, la vimos muy poquito. Y recordemos que ayer JM lo que tenía que hacer de fuerza era la marca. Totalmente. Así que, y hoy necesita un ala rápido. Exacto. Como lo es Azul Camaño, ¿eh? Es rapidito el número 6, va por fuera. Cuando se viene a la cancha, la flaca Malena González, se fue la autora del único gol del partido. Estoy hablando de Julieta Persia. No, se viene Mayra Sanz, si lo abre, está el gol, tiró, palo. Pegó en el palo, el saque de arco, estaba el segundo. Y la llevó. Cuando vio que no le salía ninguna marca de JM, pateó, reclama que hubo un desvío a la jugadora de Ujembi. La jueza le dijo que no. Sacó y ahí va, ¿eh? Incomoda un poquito en la salida el equipo mendocino. No espera tanto atrás, que es una buena opción justamente para que no se le haga tan fácil llegar a pasar la mitad de cancha al equipo de Comodoro Rivadavia. Qué rápido lo acomodó Ujembi el partido. Logró el gol y está cerca del segundo. Cuando viene con la pelota, están abriendo, se va por el lateral y reposición con la mano. Al salir de por el conjunto, el JM por ahora lo gana el de la acera. Ujembi 1-0 con el gol de Julieta Persia. Ya fue final, Cementista 3, Alianza Godoy Cruz 2, se quedó con el tercer puesto el conjunto de Cementista. Cuando viene González la está metiendo, la metía. Pero Napolitano, se viene la contra, se viene para el empate, se viene con Lichenko, engancha, tiró López. Está bien, Erika, ¿eh? Está bien, sí. Esta noche, Erika.
Sí, ya paró los tres disparos que le propició JM. Bien, muy bien la arquera de Ujenvi, dándole seguridad a sus compañeras también. Ahí viene Napolitano, saca la pelota, no quiere problema y la tira fuera. La número 6 es un Camaño y el lateral lo va a ser Mayrosan. Ahí viene la negra. Va a jugar la pelota para Napolitano, la tiene el número 10, la goleadora del certamen. Si no pasa nada raro, extraño, porque ya parece inalcanzable cuando viene San. El mate, el segundo palo no llegaba a Napolitano y saque de arco. Vamos a, está saliendo ahora de a 3, 3-1, va a jugar con un pivot profundo JM. No le entendió la pared que quiso hacer, pero decíamos, el equipo mendocino está complicando la salida. Se da cuenta que si le da la pelota a JM y lo deja avanzar, puede ser más peligroso quizás que una contra. Está confiando mucho en sus jugadoras y en la marca. Ese viene Camaño, sale Gonzalo, se lo llevó puesto. Va a ser amonestado Estele. No. No, pero tiene que amonestarlo. Primer error del árbitro. Primero, pues vos podés llegar y meter con todo. Pero si pasa lo que pasó, que te la puntean, ahí va el uso excesivo de la fuerza. Eso debe ser aplicado con tarjeta amarilla. Mirá cómo quedó González, mirá cómo quedó González. Le duele todo. Zafó Estele. Si pateas la pelota y trabas, perfecto, pero si no lo encontrás y pasa lo que pasa, tenés que pagar con amarilla. Hay tiro libre por el conjunto de Ujenvi. Viene con la pelota para Berardi. Va por el lateral. Corre Berardi. La saca Camaño. Parecía que había pegado una jugadora mendocina. Es lo que reclaman las chicas JM. A ver cómo mar. Personal en esta casi esquina, en el lateral. Bueno, fue malo el saque. Ahí lateral, lo va a hacer Estele. Continúa Darío Paredes pegadito a San en la marca. Sí, no sí, importa sí, que sí. La pelota esté profunda, Paredes pegadito a San, saben de la habilidad. Por eso decimos que JM ha trabajado mucho los partidos, ayer con Cementista, hoy con Ujenvi, en este sentido, en saber a quién es quizás aquella que tiene el pie diferente en el equipo contrario y ejercerle una marca personal. Mucho trabajo del cuerpo técnico de Comodoro Rivadavia estamos viendo en estos partidos. Y va saliendo del fondo que me pareció en la anterior falta contra Kolenichenko. No vamos a andar pidiendo piso porque fueron dando por todos lados y le reclamo con Kolenichenko en la pasada. A la jueza Di Blasi. Le viene con la pelota Tatiana. La metida por el medio, se equivocaba Camaño, por suerte pegó, por suerte para ella, no pudo hacer control el jugador mendocina. 8:53 le queda la primera parte con el gol de Julieta Persia. Ujenvi 1, JM 0. Cuando viene la pelota para Paredes, se le fue a Paredes larga, ahí lateral, el lateral para el conjunto de Ujenvi. JM está tratando de volver a lo que. A lo que hizo en un comienzo, ¿verdad? Tirar la pelota profunda hacia su pivot para poder allí buscar la descarga. No lo está pudiendo lograr en los últimos minutos y se preparan cambios. Entra en Ujenvi la jugadora número 9, Belén Berardi. Lleva la pelota por el lateral. Va a haber reposición con las manos para el conjunto de JM. Va la pelota hacia atrás. Viene por este. Una calma. Para una final que me parece que era calma, que antecede el huracán. Bueno, Napolitano. Le va a pedir que la tire por el lateral, Huichaquilem. Napolitano le quedaron los labios rojos, mirá. Primero la jugadora de JM pedía la falta justamente de Napolitano y en un braceo, ahí es donde liga, como quien dice Luciana. Totalmente, viene con el pelota Sane, va picando González. Salió la arquera, se va por el lateral, por el conjunto de Ujenvi. Lo va a hacer González, rápida Malena. Gana por la banda y va a ir la pelota al segundo palo. Para mí sacó mal, Sacó para abajo. Claro, el lateral
Cabeció lo mismo, la habían perdido la marca. Entraba por el segundo palo Belén Berardi. Déjame contarte, Darío, que está a pleno el Polimeni, el Vicente Polimeni. Mucha gente buscando, entrando a esta hora, ya un poquito tarde, y buscando su lugar. Totalmente. Como siempre calculamos, dicen que a las 7, pero va a empezar 7 y algo, ¿no? Puntual, ¿eh? Puntual, puntual arrancó. Ahí viene con la pelota. Nosotros con las transmisiones puntuales también, Paulita. Arranca a la hora pautada. Ahí viene con la pelota, la mete Napolitano, la perdió. Se viene Stele, se la robaron. Va Mayra Sam, 2-1. Si la abre, ¡ay! Se equivocó. Y ahora está el empate. Mirá la cortina que le hizo Stele en el camino. Viene para el empate, ahí está. Le pegó la mano, ¿eh? Clara mano, clarísimo. Lo único que habría que ver, si pegó directamente a la mano, o en primero el... pegó en el cuerpo y después fue hacia la mano la pelota. En el arranque de la jugada hay una clara cortina de Stele para que no pueda pasar. Kelena arranque su compañera sola. Cuando se viene la contra, 2-1, lo tiene González. Berardi lo sacaron justa. ¡Penal! La patada que le pegó el arquero sin pelota. Es penal lo de Griselda Chávez. No, pero no le llame la atención para nada. Es azul y penal. Le pegó una patada sin pelota. Y lo vio el árbitro, porque pero por si algo está hablando. Por algo le llamó la atención. Es penal eso. Es clarísimo el penal. Bueno. Clarísimo el penal, sin pelota, puntapié. Clarísimo el penal, Muy claro el penal. Desde el piso, le arrojó y se la pegó la patada Griselda Chávez al atacante Eugenbi. Clarísimo penal y era sur directa para Griselda Chávez. Sí, la patada fue, estoy tratando de ver la imagen, la patada fue poco intencional, si bien estaba dando la vuelta para poder levantarse, y en la jugada anterior, que estaban reclamando... Sí, le pega en la mano. Le pega en la mano. Sí, le pega en la mano. Solo que tiene la mano pegada al cuerpo, puede haber sido eso. Pero buscaba rumbo de arco. Bueno, uno por uno. Sí, podríamos decir. Lo ideal sería 0-0 en errores. Arbitrales, sí. A la hora de pitarlo, ¿no? Pero bueno, jugada importante en el partido. Se ha quedado la gente de Cementista, la tenemos abajo nuestro. La gente de Alianza se ha ido a la tribuna de enfrente. Algunas decidieron marcharse a su casa, otras se han quedado. Recordemos que los equipos, lo decíamos la otra vez, los equipos se están concentrando también, los mendocinos. Han hecho el esfuerzo de pedir los días en el trabajo. Algunas chicas en el colegio también, chicas muy chicas. Maipú, por ejemplo, tenía jugadoras de 16, 15 años y han hecho el esfuerzo de quedarse todos juntos en esta concentración, pese a ser en la provincia, que uno podría no levantarse, irse a trabajar, volver. Han hecho el esfuerzo las jugadoras para vivir una semana a pleno. Ahí va la pelota al área, le queda la pelota a Napolitano, la metida la saca con Erichenko. Está quedando el rebote Osan, se va por el lateral. Hay salida por el conjunto de Comodoro. Se empieza a picar el partidito, Paulita. Se empieza el problema físico, sí. Lo gana Ugembi. Lo gana Chiquera 0-1-0. 6-20 para el final. Ahí va la pelota larga. Le queda a Osam. La tiene Mayra. Va para Brice, para Berardi. La metía para Napolitano. No ha llegado y saque desde el arco. Le dio un descansito a Kolenichenko, el técnico de Comodoro Rivadavia. Ahí viene con la pelota. Está subiendo Curruinca. Viene pegado en González. Ingresó Dani Soto con la número 10. Ahí viene Dani para hacer el lateral. Para JM. Junglas y manadas. Jungla manadas. Bien. Ahí viene la pelota hacia atrás. Viene para Soto. La tiene Stele. Ahí va el pelotazo largo. Ahora el que parece no tener...
muchas salidas, es el conjunto de Comodoro, los va llevando sin hacer ruido, Gembe, el partido. Está complicando mucho la salida desde hace ya 3 minutos. No está dejando que la pelota le llegue al pivot contrario. Está haciendo muy bien ese papel en la defensa. Totalmente concentrado el equipo mendocino. No sé, JM sacó dos referencias. Una en la parte baja, que es Kolinichenko, quien alimenta en la parte alta a Flor Paredes. El lanzamiento lateral para el elenco de Comodoro. Cuando sigue llegando público, ¿no? Sí, sigue llegando gente. Ahí viene con la salida la número 11, Estele. Va para Soto, le escapó la cancha, Dani. Se viene el cambio. Entra en JM Yasmín Stanos, que la habíamos comentado ayer. Muy pequeña ella, pero con una contextura física. Me decía hoy una jugadora de Maipú, durísima, durísima para marcar y para que te marque. Muy dura, con 14 años solamente. Ahí viene la contra, la tiene Stanos. Viene el número 14, viene la griega, sacó remate. Pegaba en Mayra Ozan, va saliendo del fondo Ugembe. Con la pelota la trae Napolitano. Ahí tiene la pelota la número 10, se viene Luciana. Le queda Ozan, pelotazo al área, va Napolitano, salió la arquera. Salió la arquera, casi le comete falta en el ataque. Napolitano a Griselda Chávez. Va la pelota hacia atrás. Viene para Ozan. Se va por el lateral, en reposición con la mano. Lo va a hacer Curruinca. Se están prestando la pelota en este momento ambos equipos. No puede ninguno de los dos ejercer su juego, que es totalmente diferente. JM con un pivot profundo, con una salida de tres. Y al contrario, Ugembi, que trabaja con un pivot, que es Mayro San. Y las tres jugadoras que restan tiradas más al ataque. Ahí va y la pelota hacia atrás. La trae Erika López. Cortita con Mayro San. Levanta la cabeza a la negra, le mueve las manos, diciéndole, vengan a buscarla. Y viene con la pelota Berardi. Viene el pelotazo largo, la saca, la despeja Estere. Le queda Ozan. La habilitó a Napolitano, metiera por el medio. Uy, le quedaba justo a Berardi. Se viene la contra, se viene. Estanos, viene y se la tiran afuera. Hay salida para el conjunto de Comodoro. Lo va a hacer su número 15, Araceli Curruinca. Para el elenco que dirige Julio Alanqueo. Y se acaba el descanso para Kolinichenko. En minutos nada más a la cancha. Se viene para el cierre de la primera parte. Gana Ugembe 1-0. Con el gol de Julieta Persia. De taco detrás. De espalda al arco. Cuando viene la salida. Quiso hacer una de Chelo Mescolati. Picándola en el córner. Se lo habremos visto a nuestro querido 10 de la selección argentina hacer eso en la zona baja de la cancha. Ahí se viene con la salida. El elenco como Lorenzo se la roba a Curruín, que se viene Napolitano, caía. Viene la jugada, caía sobre ella. Daniela Soto. Con todo San. Napolitano, que bien la metió, viene la pelota para Berardi, pero se la roba Estano, la abrió, puede estar el empate Curruín, se la roban. El tiro de esquina cuando se viene. Kolinichenko se va de la cancha, Natalia Estele en el conjunto de JM. Bueno, ahora tiene que aprovechar un poquito más Ugembi para buscar estirar la diferencia al salir Estele, que es referente en la marca. Totalmente. Me imagino que en cualquier momento se puede venir Flor Paredes para el final, para el pivoteo. Aunque la veo muy cómoda sentada ahí detrás en el aro de básquet a Flor Paredes. La pivó como herense. Cuando viene con la salida, Berardi. La juega por la paralela. Caía González. Ahí lateral. Va a hacerlo. Tatiana Kolinichenko, la jugadora de la selección argentina. Va la pelota larga, se va por el fondo. Repone bueno, desde el lateral. Se disminuyó, o sea, se desdibujó. Sí, desdibujó, exactamente. El partido había arrancado muy, pero muy bien, con buen ritmo por parte de ambos equipos. Y ahora, en los últimos minutos, están saltando líneas y está haciendo va a ser amonestado justamente el partido. Claro, ¿eh? Ahí, esa era amarilla para Ozan. O sea, fue Ozan, clara jugada de amarilla. Los jueces han decidido llevarlo así, sin amarilla, pero esta era clarita. Desde el piso. Mal, le cerró las piernas, le metió tijera abajo.
Ahí viene Tatiana Kononichenko. La mete por la paralela, no, la tiró Curruinca afuera. Está impreciso el conjunto JM. Osam. Por el medio, guarda González. Jugada. Otra más para Amarilla. ¿Ve? Jugada de tiempo fuerte. Le puso las manos por la espalda, por todos lados. ¿Habrán traído las tarjetas las juezas? No, pero si lo van a llevar así hasta el final, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. Los jugadores se acostumbran que puedes meter también y van a meter. Exacto. Osam. Napolitano. Desde lejos, muy lejos le pateaba al arquero Chávez. Osam. Bueno, y ahora cae Osam. Le queda con Onichenko. La espera Osam. A Tatiana. Se va por el lateral. Me salía por el conjunto JM. Va al segundo palo. La sacó González. González llegó justito y la tiró por el fondo. 1.44 le queda el primer tiempo. Se acomodó bien el equipo de Eugenvi en esa defensa. Parecía que iba a patear Estanos sola, porque estaba todo el equipo movido hacia el lado del lateral. Bien, bien llegando González. Último minuto, 44. Y se viene de arriba el gol. Así lo hizo contra Maipú, que le dio el paso a la semifinal. Ahí viene el lanzamiento de Soto. En el área está Polinichenko, viene la contra, ahí salió atrás Napolitano, ahí salía para el conjunto JM, ahí lo está haciendo Daniela Soto, va al segundo palo, la volea de Yamín Estano, le pegó de viada, pero que solo la dejaron. La enganchó bien la jugadora número 14 de JM, con poca dirección, pero era un bombazo fuerte que podría haber llegado más peligro del que causó. Ahí viene con la pelota Sam, la tiene Mayra. Está jugando para Napolitano. Luciana levanta la cabeza. La abre por la izquierda para Osán. Le amaga a correr y se vuelve Berardi. La está jugando cortita para Napolitano. Toca y toca. Guarda, está de última. Guarda, Napolitano, está de última. Casi se la roba. Estános. Ahí viene con la pelota ahora González. González le está abriendo. Le queda Osán. Se va por el lateral. Reposición con las manos para el conjunto de Comodoro. Nos vamos a meter en el último minuto de la primera parte, la cual está ganando Eugenvi, el elenco de la Cera, 1-0 con aquel gol de Julieta Persia, que parece haber quedado lejísimo ya en el tiempo. Ahí va saliendo López, pelotazo largo González, calculó mal, le quedaba Napolitano, había calculado mal en el salto. Curruinca casi se escapa solo a Napolitano. Lo que le falló a Napolitano fue que la pelota venía con rosca, porque el pase fue a tres dedos, venía con mucha rosca, venía girando en el aire y el control no fue tan fácil, por eso se le quedó larga a la jugadora de Eugenvi. Ahí viene con la pelota Sam, está jugando con Berardi, se le muestra González, si le pegas, viene el disparo, dice la Chávez, se queda con la pelota. Kolenichenko, ahí viene Curruinca, se mete entre dos, Soto. Profunda el anticipo de alguien que empieza a convertirse en figura en la noche, la negra Mayra Osán. Siempre Osán, que ha jugado todos los minutos del torneo. Siempre Osán siendo una seguridad en la marca y obviamente también en el ataque con esa habilidad que se tiene. Se termina la primera parte, final. Suena la chicharra aquí en el estadio de Vicente Polimeni con el gol de Julieta Persia, el elenco mendocino le está ganando JM Comodoro Rivadavia 1-0. Ya volvemos para la segunda parte desde el Mundialista de Las Heras.
A punto de arrancar la segunda parte. Esperando por los árbitros del partido, me parece, ¿no? Va a arrancar sin árbitro esto, Paula. Están listas las chicas. Las chicas están listas para sacar. Bueno. Acaban de desplegar una bandera enorme de Ugembi Futsal Mendoza. Toda la tribuna ahí alentando para el verde. Hace pesar la localidad, Ugembi. Totalmente, pedazo de trapo que abrieron. Hay muchas ganas de jugar esta segunda mitad. Se metieron las jugadoras a la cancha, se posicionaron ya para sacar las juezas todavía. Sin la pelota. No estaban en la cancha, ¿eh? Va a arrancar el complemento, está ganando la chica del barrio Ugembi. Municipalidad de la Cera, está ganando 1-0 con el gol de Persia. Vamos a ver el elenco comodorense. Ahí se juega el complemento. Ahí viene con la pelota Korenichenko. Viene el disparo. De afuera Berardi desviado. Saque del arco. En la primera, mirá, 8 segundos. Casi, casi. De afuera Berardi. Amplía la diferencia. Lo está ganando 1-0. El conjunto. El elenco de Mendoza. Cuando podía en mano. Le queda la pelota a Mayrosan, la metió por el medio peligrosamente, le queda con Linichenko. Se la hizo inteligente Tatiana, ¿eh? Enganchó bien, esperó el contacto. El tiro libre para el conjunto de JM. Primera falta de complemento a los 26 segundos, Paulita. Se complica porque sabemos que son dos equipos que van fuerte a la pelota. Si bien no entró en penalización ninguno de los dos en el primer tiempo. Pero bueno, el segundo es a todo por el todo. Ahí va a venir el tiro libre. Ahí viene la pelota. La están jugando para Paredes. La metió el disparo con el Ichenko. La sacaron. Sáquela si quiere ganar. Se va por el fondo. Hay salida. Hay salida por el conjunto. Para el elenco de Comodoro Rivadavia, que está cayendo 1-0 frente Municipalidad de la Cera de Mendoza. Marcando zonal en este momento Ugembi, un rombo largo, muy amplio. Es raro que la gente de JM, ninguna jugadora se meta en el medio tratando de romper una paralela o tratando de romper justamente la marca. Ahí va la 2, no puedo meterlo con el Lichenko. Ahí se viene con la pelota Napolitano, pero le cruza el cuerpo inteligentemente. Con el Lichenko le tira por el lateral y salida para el elenco mendocino que gana 1-0. Ahí la pelota al segundo, palo, va a Berardi, la sacan de cabeza. Para reponer con las manos. Ahí va a hacerlo Brisa. Ahí lateral para el elenco mendocino que está ganando 1-0 la gran final. Continúa en el arco Erika López, que ayer no sucedió eso, sino que cambió por Delfina Flores, que tuvo un gran desempeño, además protagonista en los penales de ayer para el paso a esta final. Pero ha tenido un excelente primer tiempo Erika, debajo de los tres palos. Se ha ganado continuar allí. Ahí viene con la salida Korenichenko. Cortita con Kurruinka. La tiene Korenichenko, la mete larga, pero anticipa bien Osan. 3-3, ataca. 2-3, pues se volvió para el repliegue. Cuando viene Osan, se le acabó la cancha. Se le fue la pelota afuera. El lateral para el elenco. Para el elenco de Comodoro. Ahí viene Kurruinka con la pelota. Tiene Araceli. Se le va a Paredes por el lateral. Si Paredes le rebota la pelota y no las puede pivotear, ahí está complicado el conjunto de JM. Viene González con la pelota. Osan la mete larga, pero se equivocó. La recupera Mello. Mailén jugó con Paredes. Viene Florencia. Se le tiró mal. Sí. Desde atrás para otra jugada para Amarilla. Pero como no sacaron ninguna. No creo que cambien en este segundo tiempo para nada. Vamos a ver qué es lo que propone ahora. Adelanta un poquito las jugadoras. JM que está muy partido en la cancha. Está jugando mucho con su pivot, pero se encuentran muy separadas las jugadoras. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí va a venir el tiro libre. Cuando pasa Kurruinka, viene con el Ichenko. Voló la pelota sobre el horizontal. Hay tiro de esquina, dicen. Hay tiro de esquina que había rozado en la barrera. Hay un dato que te quería dar. Cada un
minuto, un segundo, comete una falta Ujembe. Lleva dos faltas. Cada un minuto está cometiendo una falta. Va a venir la pelota al área. Va por el segundo palo, sacó mal, sacó muy hacia abajo. Tatiana Kolenichenko, encima como es grandota, Tatiana se notó más el saque. Más venía picadito hacia el área. Ahí viene la salida. Con López. Ozan va saliendo. Ujembe del fondo. Le queda con Kolenichenko, la baja Tatiana. Con todo el panorama, con toda la cancha frente, como a ella le gusta jugar. Ahí viene con la pelota para Kurruinka. Araceli la cruzó toda por la pared. Están desconectados. Está muy preciso los pases a paredes. O sea, se está posteando bien la jugadora del sur, pero están o muy fuertes o están pasando de largo. Ahí viene para Ozan. Viene Mayra. Se le va la pelota afuera. La reposición con las manos. Ya lo va a hacer Kurruinka. Ahí viene el número 15. Va la pelota hacia atrás. Le está quedando a Kolenichenko. Viene Tati. Juega la pelota para Reseli. Pegaba en la plaquita. Brisa Berardi, ahí lateral. Ahí lateral para el conjunto de JM que cae 1-0 frente a Eugenio de Mendoza. Por ahora, las Lacerinas se están quedando con la gran final. Paredes. Lo tiene Flor. Lo sacó la tercera falta. Seguimos con el promedio. Bajó el promedio. Bajó 50 segundos. Bajó el promedio, 50 segundos, una falta, una cosa de loco. Se complica, pero decía mi abuela, al divino botón, decía mi abuela. Se complica totalmente. Solo se complica el equipo mendocino con unas jugadoras que sabemos que cuentan con un gran pie. A ver, yo pensando ya en el verdad tiro castigo después de una infracción. Y aparte también, el llegar a 3-4 faltas, este momento 3, te limita a marcar. También. Olvídate, y aparte son tan pícaros estas jugadoras que te meten la pelota debajo de la suela y en algún momento te sacan más falta, quédate tranquila. Ahí pasó Paredes, viene con Enichenko, va para Paredes, va para Tatiana, le hicieron bien el remate. Deviado y saque de arco. Saque de arco, tendrá que ver qué modifica López para no quedar tan expuesto por ahí en los pie a pie como el de recién de Paredes, que la tuvo que derribar con falta la jugadora de las Heras. Se viene con la pelota Mella. Está subiendo al número 2, Paredes. La cruzó muy bien para Kurruinka. Viene Araceli, qué bien que la hizo. Está el empate, tiró. Piso. Y eso es piso. Un claro piso. Y la cuarta falta. Y la cuarta falta. Vio que existe el piso. Veo que lo cobran. Los sábados. Los viernes no, los jueves sí. Como los viernes no se sacan, los sábados no se sacan tarjeta. Los viernes sí. Atención, con esta jugada. Cuarta falta y jugada para empate. Frente a la pelota está Kolenichenko. Paredes. Pegó una barrera. El tiro de esquina. Ahí va a venir la pelota al área. Sacó mal. El saque de arco. Saque de arco por el conjunto de la Cera que se metió en problemas rapidísimo. Dari, te digo, los 3 minutos 30 que hemos jugado, que han parecido un montón debido a la cantidad de jugadas que ha tenido JM, han sido totalmente en control del equipo de Comodoro. Ujembi no encuentra la pelota. Solo el primer disparo de los 7 segundos del segundo tiempo, después no se ha podido hacer con la pelota. Entró en el arco de JM Rocío Trauman. Bueno, mirá vos, se la llevó por delante Paredes. A Ozan, amonestado a Mayra. Amonestado a Mayra Ozan nomás. El conjunto de Ujembi, Paredes zapó. Se viene la contra. Y ahora le tiene que sacar la amarilla a Paredes. Es una cosa. Bueno. No, por Dios. Hasta la gente de Cementista que está viendo el partido se enoja con los árbitros. Bueno, se lo reclama. No, pero una amarilla enorme. Enorme, por Dios. Qué lástima. Clarísima la jugada por amarilla. Aparte cuando viene para el disparo viene Berardi desviado. Aparte te lo marca el mismo arbitraje, te marca
Pues si vení con la amarilla por Rosán, por algo que supuestamente pasó, en la primera que un golpe de atrás, tenés que sacar la amarilla y vas tranquilizando. Exacto. No, le vas metiendo más fuego. Vos decías recién la gente de Cementita, Perico Pérez, levantaba la mano recién diciendo que era total jugada de tarjeta. Y que decías vos, calienta el ambiente, no y ahora una patada. Aparte, venía justo enganchada, venía Florencia. Nah. Ahora sí. Ahora, la más buena de todas. La más tranquila. Por buena piba le pasó a Mailén. Mailén medio pagó los platos rotos de otra. Amonestada Mailén. Dos por cuatro libre. Faltas, Darío. No le pone todavía la falta en el tablero, pero dos por cuatro. Ahí viene con la pelota. Lo va subiendo el conjunto de la Cera. Entró Napolitano a la cancha. Viene con la pelota Berardi. Luchan. Ahí el lateral. Ahí viene para hacerlo Napolitano. Ay, la cabeceaba, no iba nadie por el segundo palo. Va saliendo Trauman con la pelota en las manos. Se va por el lateral. Repone el conjunto de Ugembi, que sigue ganando 1-0. Cuando recién van 5-0-2 de complemento. Parece que tuviéramos cerquita al final, ¿no? Alto montonazo. 14-50 para el final. Ugembi. Ese viene para él, se viene Gonzalo. Desviado. Pedía otra cosa la jugada, me parece que era un toque bajarla, suave. O bajarla y enganche, pero es fácil decirlo desde acá arriba, Darío, ¿eh? Y no con la presión de meter un gol que ampliaría la diferencia para el campeonato. Decíamos, Ugembi que se despierta de a poco, pero que le va a hacer largo, me parece, en estos 15 minutos, con cuatro faltas ya. Y con un JM que se viene, que ha estado cada vez más cerca de conseguir el empate. Va a venir el lanzamiento lateral. Ahí va la pelota. Entra nuevamente Micaela Huichacalem. Entró Huich a la cancha. Que había comenzado el partido y que había estado bien, muy pero muy bien, haciendo el trabajo de pivot. Ahí salía por el conjunto de Ugembi. Ahí viene con la pelota, la mete en larga. Se grita cada pelota recuperada como un gol por las chicas de JM que están buscando el empate de cualquier manera. Ahora empieza a rotar un poquito más. Ahí viene con la pelota Kolinichenko. La meten larga, la saca de cabeza. Bueno, esto lo hicieron en el primer momento con Cementista, después, antes de que se metieran atrás a marcar, pero hay una rotación en la cual el pivot se echa para un costado. Viene la pelota larga, le quedaba rebote a Huichacalem. El pivot se corre a un costado, lo que hace que libera el medio de la cancha y el ala contraria ocupa lugar para poder recibir la pelota por arriba. Trataron de hacerlo ahora, vamos a ver si lo vuelven a intentar en un rato. Napolitano, no la pierda ahí, pues está el empate, ahí está. ¡Gol! 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 ¡De JM! No te podés complicar así en la salida, porque este equipo no te perdona. ¡Arrasen el Currubinca! Pone las cosas uno por uno. Currubinca. Los errores defensivos. Se paran en la red. Currubinca. JM 1. La chica de Ugembi 1. Y decíamos, le iba a quedar largo Ugembi. Estos 10 minutos. Un error en la salida. Viene la pelota para el Napolitano. Salió el arquero Trauma. Completame, Paula. Un error en la salida y JM encuentra lo que estaba buscando, el empate. Y ahora, obviamente, el equipo del sur ya no va a bajar los brazos. Va a seguir dando para arriba. Tiene que salir con otra actitud. Ahora Ugembi, que ha salido un poco más tranquilo en la segunda parte. Ahí viene Currubinca, la autora del empate, JM. 3-2 para la chica de la Cera. La metió de primero, San.
Se cruzó justo con Lenichenko, ¿eh? Pero era muy, muy inteligente Osam. Con esa, pero creo que es una de ellas, vio el pase ahí. Pero bueno, Kolinichenko también, otra de las jugadoras. Es una torre Kolinichenko, sí. Una de las mejores jugadoras del torneo. Una que no ingresó nunca hablando de torre fue Stele, que fue muy importante en la marca ayer frente a Cementista. No ha sí. vuelto a ingresar desde el primer tiempo. No, no, no. Le ha dado muchos minutos en cancha a Maylen Medio, la número 2. Ahí la baja Tatiana, se viene Kolinichenko. Se viene por la derecha, jugada para Amarilla, para Napolitano. Y va. Clara falta y mirá, quinta falta acumulada. Y no hay ni pro, es más, Luciana se agarró la cabeza después de que hizo la falta porque sabía que había cometido una equivocación. Ahí pidió el cambio, Luciana. Quinta falta, mirá todo lo que queda, 12-33 por jugar. Complicadísimo el elenco de Ujembe. Ahí viene Kolinichenko, remate. Osam, que no se corrió, pero muchas veces se corre la defensora. Pero estaba Mayra Osam ahí haciendo la arquera, quedan haciendo carita, pues se corre la defensora en el último momento. Ahí viene con la pelota Kolinichenko. Va para Kurruinka, el autor del gol del empate. JM, viene para. No va a llegar, no va a llegar. Está cansada. Se va a ir de la cancha. Se va de la cancha, se va nomás. Se vino Berardi. Se va amargada por la pelota que pierden en el gol, en la salida. Y la quinta falta. Y la quinta falta. Se iba tapando la cabeza Lucianita Napolitano. Y ahora se ha quedado a un costado, sentada. Recordemos también que hay jugadoras que es la primera experiencia nacional que tienen en esta división de honor. Es una jugadora F20, Luciana, que ha dado muchísimo que hablar en su categoría y muchísimo que hablar también en la primera, logrando el ascenso con Guaymallén para la primera categoría del futsal femenino, una de las grandes figuras que ha dado este torneo. Y por eso justamente es llamada por Ujembi como refuerzo para esta división. ¿A qué remarco esto? Que muchas veces, cuando uno es chiquito, o de joven edad, estas frustraciones no se las toma igual que quizás se la tomaría Mayra Osam, una jugadora que tiene nacionales, argentinos, selección. O sea, es totalmente diferente. Así que, bueno, veremos si se puede recuperar, más que nada de cabeza, porque Ujembi la necesita, la jugadora napolitano. Ahí viene la pelota para Osama saliendo del fondo del conjunto de la serie. Están uno por uno en la gran final. Todavía la final no se queda ni Mendoza ni se va para Comodoro. Está en el medio. Está ahí dando vuelta. Ahí viene Kurruinka, la mete ahora la pelota cortita para Huichaquelén. Va para Kurruinka. La pide Mello por el sector derecho. Viene Mello. Se la tira afuera. Cabezazo. Quedó sentido la número 2. Y González dice, no le hice nada, no sé qué pasó, no le hice nada, dice González. Ahí va a venir el lateral. Ahí viene con la pelota Osam, va para González, viene para Mayra. La va a meter profunda para el pivoteo, la hizo bien. Va a Berardi, trae el disparo de Osam de lejos, desviado, muy desviado, y saque del arco. Saque del arco que ya lo hace trauma para JM. Están empatando uno por uno. Cuando restan 10-41 para el final. Y que no ha tenido mucha tarea en este segundo tiempo. Trauman, el que estará escuchando seguramente como oro Rivadavia, dirá, no me quemes. Y esperemos que así no sea, ¿verdad? Que la nombren poco, dirán en Comodoro. La estamos nombrando muy poquito, que ayer la nombramos todo el partido. Ahí viene con la pelota, le está subiendo Guichaquerem. Ahí viene con la pelota ahora por fuera, va Kolinichenko. Remate alto. Gana por derecha Tatiana, gana por izquierda. Es imparable la número 5. López. Va saliendo el área. Hay salida. Salida para el conjunto de Comodoro, que luce mejor en este momento del partido, Paula. Sí, está con cinco faltas encima, Ujembi,
Por eso se cierra, hace rombo, pero repito, un rombo muy largo que se puede romper introduciendo una jugadora entre líneas. Veremos si lo hace la gente de JM. Bueno, era segunda amarilla esta, ¿eh? Era segunda amarilla para Maylen. Es que fue exactamente la misma jugada. Le perdonó la vida. Segunda amarilla era. Lamentablemente, él no quería sacar la tarjeta en su momento. ¿Y ahora? Ahora ya se desvirtúa, ¿no? Ahí viene con la pelota, va por el lateral. Hay salida. Es una lástima que de entrada no hayan marcado, las tarjetas ojo, tenían que marcar. Ojo, ojo, con la número 7 de JM y la número 15 de UGM. Ojo ahí, hay un duelo muy personal. Se están gritando a los laterales todo en la cara. Esperemos que se calme por el bien del espectáculo, en realidad, porque si no, ahí sí van a tener que empezar a repartir tarjetas las juezas. Ahí viene el lanzamiento del lateral OCR. Curruinca, ahí viene Araceli. Va hacia atrás para su arquera, para Rocío Trauman. Cortita con Maylen Mello. La tiene Maylen. Curruinca. Se viene Korenichenko. Enganchó muy bien con Korenichenko. ¡Tiró! Erika López, manotazo salvador. El tiro de esquina. Iba a ser un golazo, ¿eh? Iba a ser un golazo el enganche de la número 5 de JM, que dejó parada la marca, pero logra este tiro libre. Iba la pelota al área. Se quedaban justo, se elevó. La única que se activó fue Mayro San, ¿eh? Justo porque venía la volea de los jugadores JM. Volvió Estele a la cancha. Muy bien, Korenichenko. Viene para Natalia Estele. Va para Korenichenko. Remate de Beau, saque de arco. Saque de arco para el elenco de Eugenvi. 8.52 por jugar. Uno por uno. Marcó Persia en el primer tiempo para el elenco local. Lo empató Araceli Curruín, que en el segundo tiempo. En faltas, 5 tiene Eugenvi. 3 tiene M.I.L. Cuando viene con la pelota Mayra Usán, la metía al medio. Toda la pelota afuera. Se siente el cansancio también en ambos equipos. Último día de competición. Hay jugadoras que han jugado muchos minutos. Se siente en la toma de decisiones, sobre todo. Mientras va a volver a la cancha la número 8, Paredes, por el equipo de Comodoro. Ahí va saliendo el fondo. Korenichenko, cortita para que la vaya subiendo Estele. Vuelve con Korenichenko, la cruza toda para Mello. Pega la pelota en Berardi. El lateral. Se viene Napolitano a la cancha. Por la revancha, Napolitano. Va a tener la suya Napolitano en estos 8-15 que quedan. Napolitano, que lo decíamos, es la goleadora del torneo. 7 goles hasta el momento. Veremos qué es lo que sucede, si se lleva ese trofeito, que bueno, obviamente que en este momento no está eso en la cabeza, sino totalmente, que está otras cosas. Napolitano viene con la pelota, saca por el costado, Estele, volvió a la cancha mi amiga Flor Paredes, la número 8, la que hace calentar a todo y la que todavía no tiene amarilla. Hay una pelota al área, todo lo bolón que está Flor, pero está impune por ahora. Ahí viene con la pelota Napolitano. Le corre González y Tatiana. Ay, 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 ay. Se viene con Lenichenko. Arrancó la torre. Viene. Se le va a acabar la cancha. Se acabó la cancha. Saque de arco para el conjunto de Eugenvi. Y la gente tratando de desconcentrar a la mejor jugadora. Si me apura, la mejor jugadora del torneo, ¿eh? Lo que ha jugado Tatiana. Ahí viene con la pelota para Estele. Va saliendo el elenco. Como Orense. Después pongámosle en ese podio a la negra Mayra Usán. También. Jugadoras claves. Ha jugado muchísimo. Muy, pero muy bien. Korenichenko. Ojo la espalda por el otro lado. Pelota larga. No llegaba a medio y lateral. La salida por el conjunto. Mendocino, lo va a hacer Osam. Para la pelota larga. Korenichenko va a tomar un
respirito, Darío. ¿Cómo? Kolinichenko, digo, se va a tomar un respiro ahora. Ah, bien. Acaba de salir. Acaba de ser. Bueno, es el momento. Es el momento que tiene que aprovechar la gente de la acera para atacar la más firme a las chicas JM. Ahí va a ir la pelota, segundo palo. Va Flor Paredes. Sacó mal. Reposición con la mano para el conjunto. Dujenby, están 1-1, 6:55 por jugar. Y se alentó ahora, como decíamos recién, que parecía que habían pasado 15 minutos y recién habían pasado 5. Ahora el tiempo se hace más largo. No hay jugadas con mucho peligro por parte de ninguno de los dos equipos. Es que también ninguno de los dos equipos se quiere jugar el... A ver, vos te jugás a atacar, quedás mal parado. Y ahí es donde de repente yo creo, esto es solo opinión mía. El que hace gol. No, esto es. Esto era ahí, el nomás que cortito, mete gana, ¿eh? Como quien dice cuando jugabas en totalmente. El barrio. Totalmente. Esto es cortito nomás. Va a venir con la pelota para hacerlo Currubinca. Hablando de meter, Currubinca metió el empate. Ahí viene con la pelota González. La saca, que viene Estele, va para Paredes. Está abriendo. Viene para Currubinca. Currubinca, mano a mano, se la roban. Va a haber falta de Currubinca, parecía falta. Amonestado, no, se la cobraron Currubinca. Cuarta falta, se empieza a meter en problemas también el conjunto de JM. Y también la paciencia quizás de las juezas se ha agotado un poco en cuanto a los roces. Lo decíamos también en el comienzo, mucho roce, poca tarjeta, ya en esta segunda mitad más faltas. Y también ha habido cartones. Ahí viene con la salida Napolitano. ¿Pero por qué usted considera que fue mucha la cantidad de roce? ¿Quiere que se lo explique como árbitro? Diga. Porque en ningún momento con la tarjeta le hicimos sentir que el camino no era ese. O sea, el primer golpe fuera de lugar, amonestado. Segundo golpe fuera de lugar, amonestado. ¿Qué te queda? Y aflojar un poquito. Si bueno, no voy a decir quién, pero una jugadora de un equipo que jugó contra JM, me dijo, nunca me han pegado tanto y nunca pegué tanto. Bueno, ahí una batallita. Porque justamente en el sentido de que se dejó pegar en ese partido, y la jueza disparo le queda pegar. Para que viene Berardi, ¡tiró! Pasó junto al segundo palo. Casi. Llega el segundo. Es en el arranque de los partidos, de las finales, cuando uno le marca el rumbo a los jugadores para es que dónde sí, va no a ir el te, partido. No te cobran, vos decís, bueno, pego, si se puede pegar. Y chao, está mal, y se viene obviamente. La contra. Ahí viene con la pelota, la trae González, si la cambia puede estar el gol, le quedó rebote. Ahí está, el piso, pedían piso. Piso, ahí le pedían, todo el mundo le pedía piso. Pedían penal. Pedía penal toda la gente de la acera. Hay tiro de esquina. Se volvieron locos acá abajo en el banco. Ahí viene la pelota al área. Y va sigue. Al segundo palo. Perdón, estaba mirando la jugada. Sí, porque participa desde el piso cuando la jugadora Eugenby va a patear. Participa desde el piso y le toca justo la pelota. Se viene con la pelota González. Guarda que no le queda más falta. Currubinca la robó. Se viene Napolitano. Bombazo afuera. Mira, amonestado González. Por una segunda amarilla. Preguntan acá abajo. ¿Saca amarilla y no cobra la falta? Preguntan. Segunda amarilla. Se fue porque se tiró de atrás. En la mitad de la cancha para voltear a la jugadora de Comodoro. Bien. ¿Qué leve ventaja le va a dar si era la sexta falta para JM? Claro, exacto. ¿Qué ventaja le va a dar? Hay que cobrarlo, tal cual. Dale, el tiro castigo. ¡Al área! Napolitano, la contra. Se viene Estele. Y la final tiene todo lo que tiene que tener. Como grandes finales que quedarán en la memoria. Está teniendo todos los condimentos. Goles, algunos roces, amarillas.
La hija pisadita Paredes. Ojo con Paredes y Galeano, que Galeano no tiene muchas pulgas, muchas ¿eh? Pulgas. No, no, no. Ahí viene con la pelota al área. Brava, Flor, ¿eh? Es tremenda, Flor Paredes. Ahí viene la pelota, la mete en el área, va a correr, va Galeano, va Galeano, va Galeano. Se mete en el área, Galeano, Galeano, Galeano. Justito, salida la arquera. Viene para Flor Paredes, recibió con mucho terreno Flor. Se tiró Flor Paredes buscando la falta. Ahí lateral. Están buscando la sexta. Ahí va con la pelota cortita. Viene para Berardi. Va Galeano, Galeano afuera. El saque de arco. Qué lástima si se fue por dos amarillas González en el conjunto de Eugenio. No tengo esa cuenta, ¿eh? Ahí viene el lateral. El saque de arco. Ya no la vi que fuera para el banco suplente, para hacer precalentamiento. No, me parece que se quedó acá. Parece que se le acabó el partido, González. No me acuerdo de otra jugada. Hubo un montón de amarillas que volaron. Pero apenas tuvo una amarilla, salió. O sea, ella sí, sola se sacó la cinta y se vino. Ahí va a abrir el lanzamiento. Va por el segundo palo de San. La corta Pared. Ay, qué tarde que le cobró el mal sacado. Reposición con la mano. 4 minutos. Y vuelve Kolinichenko a la cancha. Era el momento. Ahora volvió Kolinichenko. Y este es el equipo titular de JM que utilizó ayer. Y es el equipo fuerte que tiene el equipo del sur. Atención. Ahí va para Paredes. La tira por el lateral. La reposición con la mano. Viene para hacerlo Kolinichenko en el área. Está Paredes. Pero le tiene sacar tarjeta. Tardísimo. Ya no debería estar en partido, Flor. No. Flor viene zafando porque decimos, Darío, que... Bueno, ahí va la recriminación también de la compañera. Una de las compañeras se enojó con Flor. En la quinta. De que no haga ese tipo de faltas. Bueno, 5 por lado, gente. 3 minutos 50. 1-1. 5 faltas, los dos en capilla está. El que meta por demás el pie ahora se quedará sin división de honor. Viste que se dice que la sexta, te tienen que cobrar la sexta, te tienen que tirar un tiro por la espalda para que te cobren la sexta, se dice. Así dice. En este partido, ¿qué cobras? Ya, el ya había... roce, el primer roce, una más fuerte. Ahora ha habido de todo. Tenés que cobrar lo que hay que cobrar. Ah. Ahí viene con la pelota con Erichenko. Va larga. Sale López. Va saliendo con Ozan, le marca el pase a Berardi, guarda por el medio, no. Ahí la tiene Ozan, va para Galeano. Galeano, no, ni se afirme Galeano. Le viene con la pelota, caía Currubinca. Le está ahí faltando lateral. Una jugadora más a Eugenio para poder salir. Fíjate que recién Mayra tenía una sola opción, le está faltando una opción más. Tienen ¿qué pasó con Persia, que no volvió más a la cancha? Está agarrándose la cabeza en el banco de suplente, Julieta. Ahí lateral. Va a venir. Y puede ser un ratito más de... Tal vez un momento más de Belén Berardi. Podría ser el elenco de Eugenio. Viene el pelotazo, quedó corto. Cuidado con esto, viene con Lenichenko. Le quedó muy mal. Se apuró. Le quedó muy mal, Tatiana. El saque de arco. Ensordecedor el estadio, ¿eh? No nos escuchamos nosotros. Sobre todo con Kolinichenko, tratando de concentrar, porque saben que si está alineada su cabecita, te lo gana, Tatiana. Y ahí viene con la pelota la número 5. El pie a pie con Berardi. Le quiere sacar la falta, ¿eh? El pie a pie con Berardi. Viene Tatiana, busca roce. Va Kolinichenko. Caía. Se viene la contra, cuidado con la falta. Viene Paredes, eso fue piso. Eso fue un piso más grande que una casa. Eso fue un piso enorme. Me ganó la apuesta, no cobran más nada. No peleé más, Darío, ya está. Ah, pero hay que decirlo. Era piso, era tiro de castigo. Era tiro de castigo para la gente de JM. Ahí viene Napolitano, que bien lo hiciste, Luciana.
Le queda el rebote, se viene 3 contra 2. Quedó mal parado Gemi. Viene con la pelota pared, segundo palo. La sacó, le quedó San. Qué final que tenemos. Viene para Gariano, la tiene Cucu. La cruza toda, viene para Berardi. Viene Napolitano, tiró muy lejos, le pegó. Sin fuerza Luciana. 1.50 por el final, 1.50. 1-1 en goles, 5-5 en falta. Usted se quiere ir temprano, Darío. Me parece que nos vamos a quedar un rato más en el Vicente Polimeni. Último minuto 40 que va a ser de ida y vuelta. No va a haber freno para mí en estos últimos minutos. Erika López que marca jugada. La tiene Napolitano. Se la quiere jugar por la línea. Buena devolución de Galeano. La tiene, lo tiene. Ahí viene, 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 viene el disparo. Casi lo engancha. Casi lo engancha de atrás la jugadora. Se van a cuidar todos ahora. Al piso Paredes. Se viene un cambio. Bueno, se viene. Vamos a ver a quién llama. A número 7. Ah, viene Guicha que le... Se han cambiado igualmente el puesto entre ellas dos, ¿no? Son las dos pivots fuertes que tienen el equipo de JM. Mientras tanto, el técnico López, Walter López, acomoda un poquito el equipo. Aprovecha estos segundos de parate. Y veremos ahora qué es lo que sucede. Último minuto 30. Ahí viene la salida para el conjunto de Comodoro. 2.000 dispositivos conectados. Viendo la gran transmisión de Pepusa Mendoza por su canal de YouTube. Se va por el lateral. La salida. Ahí lo va a hacer Natalia Estele. Va la pelota hacia atrás. Trauman. Ahí viene Rocío. Viene para Estele. Curruinca. Polinichenko. Casi se la roba. Mirá, mirá, mirá Galeano. Peleó hasta el final, casi la roba Galeano. Ahí lateral. Ahí viene para hacerlo Berardi. Osam. Viene para Galeano. La tiene Cucu. Va hacia atrás. Osan, Napolitano, la sacó lejos, ahí tiene espacio. Viene con Osan, lo tiene, 45 segundos finales. Napolitano, Osan, cuidado, se viene la contra. La trae Estelle, se lo va a robar, la robó, se viene con todo, viene falta. Tiro de castigo. Sexta falta. Sexta falta. Amonestada la número 7. Aquí tiene la división de honor Ugembe. La tiene en el pie de Napolitano, me parece que es la que se acerca a buscar la pelota. Una falta, está bien, se iba la jugadora. Pero venía una jugadora de JM a hacer el relevo defensivo, quizás no era necesaria. Sí, necesario. Y más, un cruce innecesario. Lo sabe, o sea, igual, la jugadora de JM lo sabe porque se agarra la cabeza. Pasa, o sea, que van así, van firme a todas. Y bueno, qué mal ubicados están los jugadores en tiro castigo. Mirá dónde están ubicadas, mirá dónde están, qué mal. Pues se no pueden Galeano, estar ahí. Galeano se le pone adelante para que no le hable. Tienen que limpiar eso, por favor, acomoden eso. Acomoden eso, saquen a Galeano y saquen a la otra, claro. Y de este lado, sáquenla a la jugadora UGM también. Bueno, quedaron en el mismo lugar. Jugada de campeonato. Toma carrera. Va a venir el disparo. Atajó. Trauman. Trauman. La arquera de la atajada importante. Se quedó con el posible campeonato. Vos decís, nosotros decíamos que no había aparecido, que no le había tocado. ¿Para qué? Si con una Trauman. Banda, dice. ¿Qué te parece? Dice Rocío. Puso la mano, Rocío, fue a la derecha, le tapó el disparo a Napolitano. Iba muy a media altura, para mi gusto. Ahí viene con la salida ahora, viene Currubinca.
Viene, la cambiaron todo, le queda, se va a larga. 15 segundos finales. Última corrida, va Usán, va Mayra, va Mayra. Va para el Napolitano, Mayra Usán se le fue. Se le quedó atrás la pelota. 10 segundos finales, la van a tener ahí, de ahí ya no saldrá. ¿Será final? Nos vamos a la larga. Ahí viene con la pelota. El elenco de Comodoro. Final, final, final. Tuvo el campeonato Ugembi, pero las manos de la buena de Trauma le dijeron que no. Vamos a hacer, ¿hacemos imagen solo? Hacemos imagen y nos preparamos ya para vivir los dos tiempos de 5 minutos que se vienen para la definición de esta final en la primera división de honor femenina 2023 aquí en la provincia de Mendoza. No lo nombre, no nombre la largue, ahí está. Quédese un rato más por la pantalla de FFUSA, por el canal de YouTube. Ya volvemos, están empatados. Uno por uno, la gente de Ugembi con las chicas de ML en la gran definición de la primera edición de la Liga de Honor, División de Honor del Futsal Femenino. Va a arrancar el tiempo suplementario. Uno por uno, Ugembi y el elenco de JM. Los goles en el primer tiempo, Julieta Persia para la gente de Ugembi. Lo empató Curruinca. Araceli Curruinca para el elenco de Comodoro. Tuvo un tiro de castigo a falta de 30 segundos, 33 segundos para ser más exacto. El equipo mendocino y la gran atajada de Trauman le negó la posibilidad de campeonato. 5 minutos por cada lado. Se mantienen las faltas, los dos en penalidades. Así que cualquier falta que se cobre será cobrada desde el tiro castigo. Ahí viene la salida.
para el elenco de JM. ¿Viste cuando decís que el partido está para cualquiera? El partido está para cualquiera, ¿eh? Hoy por hoy lo podemos decir. Está para cualquiera en estos momentos y más teniendo el tema de la penalidad. Así que veremos qué es lo que sucede. Ahí va a venir el lanzamiento lateral. Lo hace Kolinichenko. Viene Tatiana para hacerlo. Ahí viene Tati. Al segundo palo. Ninguna de las dos para pegar la volea. Ahí le pegó. Pegó la mano. ¿Qué le cobró? ¿Le cobró la mano? ¿Tiene un castigo o no? No, cobró lateral. Pero si no salió la pelota. Bueno, le pegó en la mano. Pero le decía que estaba pegada al cuerpo cuando le pegó la mano. Fue lo que la seña, por lo menos. Que... Ay, 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 ay. Casi, casi. Yo pensé que había pitado la sexta falta. Va a venir un lanzamiento lateral. Ahí viene con la pelota López. Osam, la tiene Mayra. Cortita. Con, ahí está González, mira, había tenido una sola amarilla. Ahí viene con la pelota Sam. 15 segundos. Le cobraron al elenco Ugembi. Va a venir el lanzamiento, lo hace Kolinichenko. Estamos en el primer tiempo extra. Que ya se devoró 1:10. Va la pelota larga. Va girando. Gano Sam. De tremendo torneo, man. Ahí le pitaron la mano. Le pitaron la mano con Kolinichenko. Tiro de castigo. Mirá, la jueza está perdida. Pues mirá dónde va a pararse. Es tiro de castigo. Eso son... Detalles. Detalles. O sea, vos estás muy metido. Bueno, sabés lo que estás pitando. Bueno, ojo, porque es la misma jueza que casi le cobra la mano, que cobró ese lateral a Osam, que quizás en ese momento de distracción no sabía qué cobrar, y ahora sucede esto. Toma carrera González. Le sigue protestando igualmente la mano anterior a Osam, sí. No, olvídate. Segundo tiro castigo. La número 7. Nicha, que leen las peleas todas. Estaba acomodando la pelota para patear González, estaba agachada. Después se la pateó la pelota. Ahí toma carrera González, viene la placa. Viene el remate, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Luján! Eugenio, de Malena, de González, para que explote, toda la acera. González pone en el alargue, Eugenio 2, JM 1. Y sí, lo buscó y desde una jugada totalmente suelta, que no venía con el partido, una mano de la mejor jugadora del partido, y lo decíamos hasta del torneo de Kolinichenko, una mano de la cual después se quedó insultando los aires. Altísima, allí logra, allí logra la victoria parcial el equipo Ugembi, victoria que le estaría dando el campeonato en esta división de honor. En el área de Ugembi fue la mano de Kolinichenko, lejísimo su arco. Jugada totalmente aislada de lo que es el partido. Ahí viene Kolinichenko. Algún tiro de castigo va a tener JM. Ahí viene la pelota al área. González. Si la cambia, está el gol. Viene Berardi, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Ugembi. Gol de Ugembi. Apareció la goleadora. Apareció Luciana. Luciana Napolitano para poner. Ugembi. Ugembi 3. El elenco de JM 1. En el primer tiempo extra en el largue. Y ahora sí, un gol como el primero casi. Un desborde por la banda derecha. Al segundo palo por la izquierda. Y Luciana, que entró por atrás de la arquera
Sofía, y que se llevó la pelota para clavarla bien fuerte en el arco y gritar el tercer gol en la cuenta de Eugenvi, el octavo gol en la cuenta personal en todo el torneo de la jugadora napolitano. Se viene Berardi, sí, se apuró Berardi, se levantaba la cabeza, venía solo González. Tendrá que tener cuidado a la hora de meter la pierna en el conjunto de los serinos. Kolinichenko, Betaco afuera. El salido lateral. Hay lateral para el conjunto de Eugenvi. Ahí viene para hacerlo. Viene para hacer el lanzamiento. Berardi. Napolitano. Va limpiando con Osam. Le sacó dos goles de la nada. De la nada. De ventaja. En segundos nada más. Cuando parecía que JM iba a responder después del 2-1. Una desconcentración en la marca. Una pelota perdida. Dos toques y a guardar en una de las mejores jugadas colectivas que podemos decir de Eugenvi, ¿eh? Sí, sí, sí. Gran jugada. Se veía clarito que había que meter al segundo palo y Napolitana ya estaba esperando ahí. Luciana para empujarle el gol. El salido del lateral. Bueno, se va de la cancha mal Guichaquelén, ¿eh? Salió. Enojada. Enojada y dolorida. Se viene. Paredes. Flor Paredes. Ojo con el tema de la tarjeta, ¿eh? Porque. Ojo con el tema de la tarjeta, la porque González. Ya tiene González. Sí, sí. Tiene que cambiar. No es el momento para perderla. Claro. Tiene que cambiar rápido el brazalete, ¿eh? Están... Pero tendrá que salir de la cancha para poder cambiarlo, ¿eh? Ahí viene con la pelota. La está trayendo Kolinichenko. Está Flor Pared en la cancha. Está Flor Pared. Flor, o saca un tiro de castigo a favor, o hace un encuentro. Es así de cortito cuando se viene Napolitano. Nada, no hubo nada ahí. Ahí viene la salida. Curruinca, la mete por la paralela. Osam. Siempre Osam. Sale Mayra, cierra y cierra. Mirá Paredes con Osam, mirá. Ya le cruzó brazos y encima le habla el árbitro, mirá. Ahí va a venir el lanzamiento. Mamá, ¿qué? Me encantaría saber qué le está diciendo. Se olvida por ahí, Flor, que ella es árbitro. Ahí viene con las manos. 19 segundos, lo quiere cerrar así. Quiere cerrar con esta diferencia, Eugenvi. El primer tiempo extra. Va la pelota para Estelle. La mete en larga. No tenían que dejar que metieran esa pelota adentro. Pero es que... Viene con Lenichenko. La mete por fuera para Estelle, se la va por el lateral. Tienen que... A la marcar que por adelante, puede, wow, puede ser entre un sándwich entre Mayra marcando por adelante y Erika marcando. Pero por atrás. Puede es fundamental que no dejen que lancen, que alimenten también la pelota para Flor Paredes. Bueno, está 5 minutos, nos quedan 2 goles de ventaja para el equipo mendocino. Solamente cambio de lado, no hay tiempo para charlar con las dirigidas. Hay que agarrar los bolsos, cambiar de lado y empezar los últimos 5 minutos para saber quién es el campeón. La gente que no se ha movido, la gente que está ahí firme, esperando la resolución de lo que es este partido. Y vamos a ver si sigue JM tirando la pelota a Paredes en este momento que está oficiando de pivot. Pero le tienen que pasar un poco más rápido las jugadoras, las compañeras. Te está aguantando mucho tiempo la pelota. Y vamos a ver también Eugenvi, porque los goles han venido o de tiro castigo o de contras, de errores de JM, no de jugada rotando desde abajo. Vamos a ver si elige mantener la pelota en sus pies o si elige dar la pelota y ser protagonista desde la marca. Veremos qué es lo que sucede. Los últimos 5 minutos. Bueno, ahí vuelve la protagonista. Ahí va a venir con todo JM a buscar descontar rápido. Lo pierde 3-1. Eugenvi aguantarlo, pero tratar de no jugarlo tan cerca de su arco. Tratar de defenderse más con la pelota, pues es un error si se mete directamente atrás.
Tendrá que jugarlo los 5 minutos. Bueno, volvió Julieta Persia, que desde los primeros minutos no había ingresado a la cancha después del gol. Recordemos que hizo el 1-0 sí. para Ujenvi. Me parece que la sacó para el cambio de brazalete. No sé quién habrá quedado como capitana, De haber quedado Julieta. Porque Julieta, porque ahí ingresó supuestamente claro. por González. Se juegan los últimos 5 minutos. Está ganando Ujenvi 3-1. Ah, no, lo tiene Erika el brazalete. Para poder hacer cambios tranquilos, y Erika no tiene tarjetas. Pero eso está mal. Está mal. El que porque entra. Se utilizó como un minuto. Sí, como un bueno, pero eso a nivel nacional se lo permiten hacer y no es así. En el minuto puedes cambiar el brazalete. Una cosa loca. El brazalete debe mantenerse. En caso que salió González, la que entró por González debería llevar el brazalete. Ahí viene con la pelota con Erichenko, que ven que giró, vino el disparo, López. Erika con la fuerza que le quedaba, la tira por el lateral. Ahí viene para hacerlo Daniela Soto. Va a ir la pelota al área, segundo palo. Venía Paredes, va girando, la deja salir, ahí lateral. Esa paciencia de JM, como sabiendo que con dos cositas puede acomodarlo de nuevo. Sí, eso de saber. Paciencia que no la perdió ayer también, estando con Cementista 1-0. Ahí viene con la pelota Mayro Sam, va saliendo. Tiene que jugar Ujenvi. Tiene que jugar. Tiene que mover la pelota que el reloj corra, si no va a estar complicado. Ahí va la pelota hacia atrás por Erika López, le va a meter largo Erika. Se le mostraba por el medio, Napolitano, pero la pelota se fue larga. Está saliendo del fondo con la redonda. Kolenichenko, el remate pegó en Soto, Pegó en Soto, no, pegó en la número 10. Ahí viene la pelota al área, va para Soto, le queda rebota, ahí está, la tiró afuera. La tiró afuera, Estele, clarita, esta para JM. Era el 3-2, fuerte, por meterle a veces fuerza, puede pasar estas cosas, se fue bien desviada la pelota, y ahora presión de toda la cancha de JM que obliga justamente esto, al pelotazo, y que en consecuencia es entregar la pelota para que la tenga JM, busca el 3-2. 3-25 para el final. Para el final de todo, ¿eh? Ahí lo gana el elenco mendocino, 3-1. Venía para Paredes. Va la pelota larga, le queda la contra. Le queda Napolitano, la tiene Napolitano. Tiró, desviado, el saque de arco. Saque de arco. Va a venir el lateral. El saque desde el arco, perdón, para el conjunto. Como Orense. No le tienen que dejar que le metan esa pelota a Flor Paredes. Esa es la clave. Y se la volvieron a meter. Ahí viene la salida. Viene para Kolenichenko. Paredes. Viene el remate. Tiene que ser más alta la presión sobre la lanzadora. O más alta la presión o marcar por delante. Y dejar la espalda para la arquera. También puede ser. Ahí va a venir la pelota segundo palo. Va Paredes. Le pegó. Desviado viene. No la pasa bien. Se metió muy atrás Ujenvi. Que agradezca, tiene que agradecer Ujenvi que ni Paredes ni Estele la agarraron de lleno a la pelota y pudieron marcar. Ahí va a venir la pelota al área, se fue por el fondo y saque de arco. Ahí saque de arco para el conjunto de Ujenvi. La tiró fuera López. Va la pelota hacia atrás, viene para Kolenichenko, lo tiene Tatiana. Está ganando Ujenvi 3-1. 2:32 para el final. Y esto hace este error. Va a tratar de consumir la cantidad de minutos que pueda, o segundos en realidad que pueda Ujenvi. Pero le está costando mucho salir al equipo mendocino. Está entregando la pelota muy rápido como ahora en esta ocasión. Volvió a la cancha González. Está bien, entró González, caía Osán, ahí lateral,
Va al segundo palo, la bajó con Rubén, que había un disparo, era Soto. Tiro de esquina cobró, ¿eh? Guarda, sí, cobró tiro de esquina. Hay lanzamiento de esquina. 2-0-9 por el final. Dos goles la diferencia. 3-1 lo gana Ugembi. Va al área. Se pasaron todos, le quedó la contra. Está quedando, lo tiene. Para el descuento viene el remate. El remate con Lenichenko y Erika. Erika López. Mano segura. Mano que invitan a soñar. Erika que se queda con una tajada que puede significar la tranquilidad para el campeonato. Ahí viene el pelotazo al área. Va a robarla, casi la roba Berardi. Viene Soto, la mete para con Lenichenko, la tiran por el lateral. Ozan salió, mirá. Salió con la lanza del fondo de la negra. Va de nuevo al área, Ozan. La cabeció. No, la cabeció afuera. La cabeció Paredes. Paredes, pero, la sí, sí. Pero ni cerca. O sea. Ahí lateral para el conjunto de JM. Va a venir la pelota al área. Salto Ozan, la saca de cabeza. Le queda con Lenichenko, le quiere planchar, sacó remate, la taparon. El tiro de esquina. Apareció González por atrás a doblar la marca. Y es el todo por el todo ahora, ¿eh? Se están dejando absolutamente todo, ya no hay mañana. Se viene la pelota al área, cuidado, con esta rebotó para el conjunto de Ugembi en lateral. Lo va a hacer la Negro Sam, 1-26. 3-1, lo gana el elenco. El elenco Ugembi. Ahí tiene la pelota. Ozan, va por Erika López. La tiene Erika. La va a jugar. Ah, eso lo no tiene que hacer. Dejar los laterales enfrente del área. A un rinconcito había que tirarla. La tiró, pero le faltó algunos. Bueno decir que lo cobraron de este lado. Era enfrente del área, el lateral. Era los 5 segundos el arquero. Él le queda la pelota con Lenichenko. La tiene con Lenichenko. La tiene Tatiana. La mete para Soto. Pegó en Soto, el lateral. El lateral para el conjunto Ugembi. 1-0-4. Tener a Negro un poquito en las manos. Va la pelota para Ozan. Ozan la mete para López, la saca Erika. La saca larga. Toque González. Ay, se equivocó. Le queda el rebote. La tiene Flor Paredes. La mete larga. No va a llegar. No ha llegado. Se va por el lateral. Hay salida para el conjunto de Ugembi. Está a 48 segundos. Va a ser historia el futsal argentino. Y en los nervios seguramente de las jugadoras, todo el estadio alentando al equipo mendocino, en el banco también las jugadoras, dejando pasar los últimos segundos. Ahí viene Napolitano, meter al medio, lo liquida y está, tapó la arquera. ¡Napolitano afuera! ¡Afuera Napolitano! La pelota rozó el segundo palo, 32 segundos, va saliendo del fondo. No tiene que hacer falta, Ugembi. Ahí viene con la pelota con Lenichenko. La marca de Berardi, 24. Ahí viene con Lenichenko con la pelota. Casi le saca la falta, ¿eh? Viene Tatiana, la abrió. Viene para Paredes, se demora. 14 segundos, la saca Ugembi. Ugembi acaricia el título. 8 segundos finales. Va a salir del fondo Trauma. Explota el estadio Polimeni, un solo grito. Ugembi, Ugembi es campeón. Ugembi es campeón argentino. Ugembi, Ugembi manda en el futsal del país. La primera división de honor del futsal femenino. Dice que se queda acá, ¿eh? Se queda en Ugembi, en el barrio populoso de la acera. Ugembi hace historia. Ese barrio tiene historia. Y las chicas lo ganaron con corazón en un partido que decíamos que podía pasar de todo. Dos equipos que juegan muy similar, muy aguerridos, con un partido que se nos fue a la largue, que pensaban que las piernas no daban más y daban un poquito más. Y mirá lo que es el fútbol, Darío, mirá lo que es el deporte tan hermoso como el futsal, que la mejor jugadora del torneo, Polinichenko, sin querer comete esa mano que le empieza a dar la victoria a Ugembi, que le da el 2-1, y que después Napolitano, que fue la referente en el gol del equipo de Las Heras, le termina dando el 3-1 para que Ugembi se corone campeón de la primera división de honor femenina 2023, y ojalá que haya muchas, pero muchas más, y que esto
que vivimos hoy en la provincia de Mendoza se pueda replicar en diferentes provincias, porque el nivel que se ha visto, Darío, la verdad, deja muchas ilusiones para el futuro, porque chicas muy chicas también han venido de todas las provincias. Dos equipos en esta, para cerrar, digo, dos equipos que dejaron todo. Y se ve en la cancha, lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza. JM para nada tiene que estar triste, dejando en camino a Cementista, al gran candidato, y viniendo a jugar esta final el todo con el todo, que no pudo ser para ellas, pero que se quedan bien arriba y han hecho un excelente torneo. La historia se escribe adentro de la cancha, y Ugembi lo ha hecho en este torneo femenino, División de Honor 2023. Es el momento, autoridad del futsal argentino, que respeten a la rama femenina y sigan haciendo torneos de esta calidad. Porque la mujer se ganó el espacio en este deporte y hay que respetárselo. Primer División de Honor, gran nivel dentro de la cancha, gran nivel fuera de la cancha. Hay que seguir ese camino, no hay que perderlo. Algún día hay que devolverle al futsal femenino todo lo que ya dio. Ugembi es el campeón, subcampeón, el JM este, que es bravísimo el equipo comodorense. Tercero, Cementista. Cuarto, el elenco de Alianza Godoy Cruz. Paula, sin querer, sin darnos cuenta, las dos divisiones de honor quedaron acá en Mendoza. Las dos fueron contra Comodorense. Yo que ganándole a Flamengo, y hoy día Ugembi ganándole a este equipo bravísimo, JM también de Comodoro. El futsal de Mendoza sigue con la vara alta, y hoy Ugembi lo dejó en lo más alto del país. Me quedo con una frase que le acabo de leer de una de las personas que está comentando en nuestro chat, y agradecemos a toda la gente que nos acompañó. Lo que hay que agradecer, y es lindo, que son todas argentinas las chicas que vimos, que son todas jugadoras nuestras, que aman este deporte y que le van a seguir metiendo para que sea cada vez mejor. Esperamos ver a Comodoro en la selección, en el argentino de selecciones. Después de este ojalá, gran torneo, se pueda armar la selección, y ojalá pueda estar la gente del sur representada justamente por esa selección. Paulita, dejamos la imagen de la transmisión con la premiación. Gracias por estar. Es un lujo laburar con vos. Gracias, Darío. Gracias por la invitación. Obviamente, un placer ser parte de esto, que es historia. Fuimos parte de la historia del futsal argentino, del futsal femenino, y un placer poder haber acompañado. Gracias a todos los que nos acompañaron también durante los dos días de transmisiones, y que viva el fútbol, Darío. Chau, gente, chau, país, que Dios lo bendiga, y más respeto por el futsal femenino. Nada más que eso pedimos. Chau, hasta pronto. A trabajar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tiene que hacer?
Vamos a hablar ya. 6 horas. Oh, chao. Le pongo, le abro el micrófono. Bueno, pues. Vamos a querer relatar. En minutos nada más, iremos con la premiación. La vamos a estar transmitiendo en vivo aquí por el canal de YouTube de Pefusa Mendoza TV. Así que no se muevan. Ya conoceremos goleadora, vaya menos vencida, jugadora del torneo. Y coronaremos también campeón, primer y segundo y tercer puesto. Así que a esperar un ratito nada más. Ya se están acomodando las autoridades para poder hacer entrega de los respectivos premios.
Cuarto puesto para el equipo de Alianza desde el oeste de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, que en el primer turno perdieron frente a Cementista. Recibe su capitana, la jugadora varón. Más o menos, voy traduciendo lo que... Vaya menos vencida, compartida entre Cementista y Alianza Godoy Cruz. Tres arqueras por el lado de Cementista, dos arqueras por el lado de Alianza Godoy Cruz. Se llevaron la valla menos vencida con solamente tres goles en tres partidos de la fase regular. Tienen que hacer. Momento de la premiación de los árbitros. El cuerpo arbitral que estuvo participando en esta primera división de honor femenina 2023. Goleadora del torneo, Luciana Napolitano, la número 10 de Ujembi, que con 8 goles en su cuenta personal se lleva este trofeo para su casa. 8 goles marcó en todo el torneo, la mayor goleadora de esta primera división de honor 2023. Merecidísimo el premio para Mayra Ozán, mejor jugadora del torneo, mejor jugadora de esta final, Mayra Ozán, jugadora que jugó absolutamente todos los minutos de esta división de honor.
y que fue una verdadera muralla y una verdadera tranquilidad en la parte de atrás de Ugembi, una jugadora que tiene en sí, en su historial, selección mendocina, nacionales, una jugadora que siempre calladamente se termina destacando por su labor. Mayra Ozán se llevó entonces el premio a mejor jugadora. Continúa la premiación, tercer puesto de esta primera división de honor 2023 para el club cementista desde Las Heras. El Poli, que se sube al podio, se lleva la de bronce y levanta la copa de tercer puesto, muy pero muy merecido. Posas para las fotos, el club cementista con todas sus jugadoras, con la copa del tercer puesto detrás, también con la presencia del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, intendente del departamento donde se está llevando a cabo esta gran final, este estadio Vicente Polimeni, el cual justamente también ha albergado parte importante de toda la fase regular y la fase de definición de este torneo. Desde la cuna del futsal, desde Comodoro Rivadavia, JM, que se lleva el segundo puesto en esta división de honor. Las chicas de Comodoro Rivadavia que lucharon hasta el final y que entregaron un partidazo en la gran final jugada hace minutos nada más y que ustedes las acompañaron a todas y a cada una mediante el canal de Fefusa Mendoza TV. La capitana, Natalia Stele, referente del equipo de Comodoro, recibiendo la copa, posando para la foto de todos los medios. En este momento que será un antes y un después en el futsal argentino, en el futsal femenino. Y ahora es el momento de coronar al campeón. El barrio grita, dale campeón, Ugembi. Se corona con la primera división de honor femenina. Recibirá de manos del intendente Orozco la medalla de oro. Un equipo que siempre es protagonista en los torneos locales, que hace muy pero muy poquito
Se le escapó el título en la máxima división de la categoría mendocina del futsal local y que ahora se toma revancha, y mira qué revancha, ser el mejor del país. UGEM bicampeón recibe las medallas color dorado, la más preciada, la más buscada por todos los equipos que participaron en este torneo. Se queda en casa, se queda en Mendoza. Ujembi, que sacó un partido chivo en el alargue, terminando con 3-1 el tanteador y llevándose además la mejor jugadora, Mario San, y también la máxima goleadora del torneo, que fue Luciana Lapolitano. El barrio, Ujembi, arriba el barrio, como dice la bandera que tienen las chicas para posar con la foto. Ujembi, campeón de esta primera división de honor femenina de futsal del país. Y nosotros así nos vamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos. Esperemos muchas más divisiones de honor y allí estar acompañando a todos los equipos de nuestro país. Gracias por el respeto, gracias por la compañía, gracias por darnos esta oportunidad de alcanzarles a ustedes lo más lindo, que es la pasión de todas las chicas de la Argentina por el futsal. Gracias a todos, nos encontraremos en el próximo torneo que tenga a Mendoza como casa. Muchísimas gracias y que viva el futsal.